Boa tarde, buenas tardes a todos los amigos y amigas de Euskal Herria Bildu y a todas las organizaciones con las que confluimos hoy en Bilbao. Hoy como ayer, en el Bloque Nacionalista Galego, creemos que el proyecto de Unión Europea realmente existente es genéticamente antidemocrático y antisocial. Responde a los intereses del capital transnacional, actúa como un poder supraestatal a su servicio y su diseño político-institucional niega el reconocimiento de la diversidad interna, manifestándose abiertamente contraria al reconocimiento del derecho de autodeterminación de las naciones sin Estado. Ninguno de los tratados, directivas y decisiones políticas que se han ido tomando en el proceso de construcción de la Unión Europea han tenido como objetivo el desarrollo de un proyecto de Europa social, solidaria y de los pueblos. Ninguna de ellas ha pretendido corregir las desigualdades internas del espacio europeo. Al contrario, un análisis de la orientación de las políticas comunitarias en todo este tiempo mostraría con claridad la voluntad de ir desmantelando progresivamente el modelo social del Estado del Bienestar, realidad de carácter estatal que surge después de la Segunda Guerra Mundial, posibilitada por la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo y en un contexto en el que la existencia del Bloque del Este servía como elemento de presión. Caído este bloque, Maastricht marca a comienzos de los 90 el punto de inflexión en el que el capitalismo europeo decide pisar el acelerador en la aplicación del programa neoliberal. Recomendaciones para reducir el gasto social, para reformar el sistema de pensiones público, para flexibilizar el mercado laboral, para privatizar sectores energéticos, para reducir salarios en las regiones menos competitivas. En este sentido, las políticas actuales de la Unión Europea resultan verdaderamente un fracaso en cuanto a sus objetivos declarados, reducción de la deuda y fomento del crecimiento económico, pero en cambio son enormemente exitosas en cuanto a sus objetivos no declarados: recuperar la tasa de lucro del capital, adelgazar el sector público, reducir derechos y coberturas sociales o abrir nuevos espacios para el sector privado a través de la conversión de derechos en oportunidades de negocio, en las pensiones, la salud, la educación, la energía, etc. En este sentido, podemos afirmar que el capitalismo, la globalización neoliberal, está hoy claramente a la ofensiva. No solo no se ha refundado, como señalaba Sarkozy, en los inicios de esta crisis, que es en realidad robo organizado, sino que ha radicalizado su apuesta neoliberal. Cuando decimos que la Unión Europea es genéticamente antidemocrática y antisocial, estamos afirmando también que, en nuestra opinión, la Unión Europea actual no es reformable. No es posible en el actual marco de juego transformar la Unión Europea en una realidad política e institucional orientada a las garantías y derechos sociales y nacionales. Bien de forma extraordinaria, como con la intervención directa de los hombres de negro en la política de los estados del sur de Europa, o con la imposición en algún caso de gobiernos tecnocráticos que no han salido de las urnas, o bien a través del desarrollo de toda una arquitectura política de tratados, directivas y paquetes normativos, hoy en día se está normalizando el secuestro de la soberanía y la voluntad popular por parte de organismos europeos sin control democrático, delante de los cuales los Estados tienen que someter ya a consulta previa sus propuestas de leyes y presupuestos. Desde el BNG decimos que la Unión Europea es genéticamente antidemocrática y antisocial. Estamos afirmando también que, en nuestra opinión, la Unión Europea no es reformable. Entendemos que no es posible, en el actual marco de juego, transformar la Unión Europea en una realidad política e institucional orientada a las garantías y derechos sociales y nacionales. Bien de forma extraordinaria o bien a través del desarrollo de toda una arquitectura política de paquetes normativos, directivas y tratados, hoy en día se está normalizando el secuestro de la soberanía y de la voluntad popular por parte de organismos europeos sin control democrático, delante de los cuales los propios Estados tienen que someter ya a consulta previa sus propuestas de leyes y presupuestos. Como vemos, por lo tanto, las políticas en defensa de las élites económicas y las políticas destinadas a concentrar el poder político van hoy de la mano. En nuestra opinión, la alternativa a esta Unión Europea pasa necesariamente por la superación de este marco y por la conquista de la capacidad plena para decidir sobre nuestros recursos, nuestra economía, nuestro territorio, nuestras vidas. La plena soberanía nacional y popular de los pueblos y su derecho a decidir en función de sus intereses
y en favor de sus mayorías sociales son el elemento sobre el que debe pivotar cualquier proyecto alternativo a la Europa del capital que hoy padecemos. Pero la aplicación de las políticas europeas no da resultados uniformes en todos los territorios. En el caso gallego, periferia de la periferia, la aplicación que de estas políticas hicieron y hacen los gobiernos español y gallego en manos del Partido Popular o del Partido Socialista supone directamente la ruina de nuestra capacidad productiva. De Europa nos han llegado subsidios para desguazar barcos, prohibiciones y vetos a nuestra flota pesquera o a nuestro naval, políticas discriminatorias para nuestro sector agrícola. Desde el comienzo de la crisis en 2007 hemos vivido un proceso acelerado de auténtico expolio económico y social. Muchas de las principales empresas gallegas han sido absorbidas por capital foráneo. Se han producido dramáticas caídas de empleo y de producción en sectores claves de nuestra economía. Hemos asistido a la desaparición de las cajas de ahorro gallegas, a su bancarización y posterior venta a entidades foráneas. Ha vuelto la emigración, especialmente la juvenil, con una tasa de paro en este ámbito que ronda el 50%. La evolución demográfica es altamente preocupante y los desequilibrios territoriales internos aumentan. En fin, economía desmantelada, sectores productivos impedidos, sector financiero propio liquidado, emigración juvenil, recorte de derechos sociales y laborales, empobrecimiento social generalizado. El resultado de todos estos datos es un país cada vez más colonizado y dependiente en lo económico, más subordinado en lo político y con menos capacidad real para diseñar estrategias autocentradas orientadas al desarrollo económico y a la justicia social. No es exagerado decir que estamos en camino de ser un país al que no se le permite producir nada, cuando contamos con enormes potencialidades productivas que posibilitarían el desarrollo económico y la creación de riqueza y empleo en nuestro territorio. Pero para ello necesitamos poder decidir. Por eso en Galicia nuestra reivindicación básica es el derecho a producir, el derecho a vivir de nuestro trabajo, el derecho a decidir sobre nuestros propios recursos para poder ponerlos al servicio de la creación de empleo y de la creación de riqueza en nuestro propio territorio. Y para ello es condición sine qua non contar con capacidad real, con soberanía real para desarrollar políticas pensadas en función de nuestros intereses y de las mayorías sociales gallegas. Nos va la vida en ello. Nuestra carencia de soberanía con respecto al Estado español se ve agravada por la aplicación que éste hace de las políticas impuestas por la Unión Europea. Esa dupla dependencia nos condena. Las respuestas sociales a las políticas de recortes de Bruselas y de Madrid han tenido en Galicia dos dimensiones. El de las campañas protagonizadas de forma directa por organizaciones del campo del soberanismo de izquierdas, como el propio BNG en el Político o la Confederación Intersindical Galega en el Sindical, y el de plataformas o espacios colectivos en los que hemos confluido con otro tipo de organizaciones y movimientos, bien con carácter sectorial, como la Plataforma Galega do Ensino o la Iniciativa Galega da Sanidade, o en espacios más amplios en cuanto a sus contenidos, como la Alianza Social Galega o el Movimiento Galiza contra a Troika. Desde el BNG hemos desarrollado a lo largo de 2013 la campaña Non é unha crise, é un roubo, con más de 100 actos de todo tipo, por todo el territorio, desde concentraciones, acciones simbólicas en bancos, oficinas de empleo, movilizaciones de carácter territorial, etcétera, con la intención de vincular todas las luchas parciales en un discurso que integre y explique las causalidades últimas de la política de recortes impuesta por Bruselas y por Madrid. Es necesario hacer constar que en todo este tiempo en Galicia se ha dado un debate ideológico importante en el campo de la izquierda, que ha estado presente, ha atravesado todas estas respuestas populares y que tiene que ver con la concepción que de la relación entre lo nacional y lo social tiene cada fuerza política o movimiento social actuante en nuestro país. Desde el BNG hemos defendido la posición histórica del nacionalismo de izquierdas en Galicia, la ligazón directa de la liberación nacional y la transformación social, como dos caras de la misma moneda. Para nosotros es el propio pueblo gallego el que a través de su autoorganización ha de convertirse en sujeto político colectivo en favor de sus derechos nacionales y sociales. No va a contar con nuestro aval ninguna estrategia que supedite los intereses del pueblo gallego a centros de decisión españoles o foráneos, aunque estos vengan revestidos con la retórica de la izquierda federal. Lo verdaderamente transformador en el caso gallego es la consecución de la plena soberanía,
porque no habrá transformación social sin soberanía política para decidir por nosotros mismos y en función de nuestros intereses sobre todo aquello que nos afecta. Y para ello necesitamos romper la dependencia del Estado español. Pero también es cierto que esa soberanía política no será real si no avanzamos en la consecución de un modelo social y económico que garantice el control público de nuestros sectores productivos estratégicos, de un sistema financiero propio, de nuestros recursos naturales y energéticos y que, por tanto, haga frente al modelo económico impuesto por el modelo de construcción europea que hoy padecemos. El camino para nosotros es la soberanía y el socialismo y no creemos en los atajos. Nuestro problema no es que en España o en Europa gobiernen unos u otros. Nuestro problema es un problema de diseño político, institucional y económico en el que Galicia queda condenada a un papel subsidiario, neocolonial y dependiente. La consecución de desarrollo económico y de justicia social van ligadas en Galicia a la capacidad que tengamos para decidir libremente sobre todo aquello que nos afecta. Y esta consecución de soberanía política, sin ser la solución directa a todos nuestros problemas, sí es para nosotros una precondición que nos podría permitir dar respuesta a los mismos desde claves de equidad y de justicia social. Finalmente, nos interesa remarcar, por último, la trayectoria del BNG en el rechazo al proyecto europeo de mercado común, en todas sus formulaciones, mercado común, Comunidad Económica Europea o Unión Europea. Lo hicimos en 1986, cuando nos opusimos abiertamente a la entrada del Estado español en la Unión Europea de la forma en que se hizo. Lo hicimos también en 1992, manifestando con claridad nuestra oposición al Tratado de Maastricht. Y lo hicimos finalmente en el 2004, pidiendo y haciendo campaña activa a favor del voto en contra del Tratado para la Constitución Europea. Por cierto, en todas esas ocasiones, solo la izquierda nacionalista gallega se manifestó en nuestro territorio públicamente contraria a todos esos procesos. En la misma senda seguimos, es para nosotros un orgullo estar con todos vosotros hoy aquí en Bilbao y, por supuesto, como decía el compañero del Bloco de Izquierda Portugués hoy por la mañana, también estaremos con todos vosotros mañana para decirle a la Troika, lo voy a decir en portugués, que se lixe a Troika, que se foda a Troika. Ánimo y adiante.